el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben hacer lo mismo, así como yo les he dado el ejemplo. Yo les aseguro que un siervo no puede ser mayor que su Señor, ni un enviado puede ser superior al mismo Dios. Serán todos ustedes dichosos si lo ponen en práctica. Vamos, levántense. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto y memoria mía. ¿Quién está muriendo adentro? Judas, tú lo has dicho. Lo que tengas que hacer, hazlo cuanto antes. Judas, después de recibir el trozo de pan robado, salió inmediatamente. ¡Judas! Era de noche. A un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a los discípulos: llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: ¡Maestro! En cuanto llegó, se acercó a Jesús y le dijo: ¡Dios te guarde! Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada, dando un golpe al criado del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Pero Jesús le dijo: Pedro, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada morirá con la espada. ¿No sabías que yo podría invocar el nombre de mi padre? Y al instante mató 12 de ángeles para que me... ¿Qué nos puede decir de tu doctrina y tus discípulos? Todo cuanto he hablado, lo he hablado públicamente a vos. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado lo que he dicho. El soldado le da una bofetada a Jesús y le dice: ¿Así le respondes a su sacerdote? ¿Qué siento lo que estos dicen de ti? ¿Te defiendes? ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo de Dios vivo? ¿Eres tú? Así es. Tal como tú lo has dicho, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre y viniendo de entre las nubes del cielo. ¡Hablas, hermano! ¿Para qué necesitamos más testigos? ¿Eres? ¿Han escuchado a este hombre? ¿Qué les parece? Entonces se pusieron a escupirle la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: ¡Mesías! ¡Adivina quién te ha golpeado!
solo repites lo que te han dicho de mí. ¿Cómo? ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los pontífices se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, claro que mi gente me hubiera defendido que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey. Tú lo has dicho. Yo soy rey. Para eso nací, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¡Es un blasfemo! ¡Merece la muerte! Yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. ¡Es un blasfemo! ¡Su majestad merece la muerte! ¡Día del sábado! ¡Sin hacer caso de la ley! ¡Es un criminal! Entonces devolvió Jesús a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Thank you.
Pilato mira a Jesús y le dice: ¿Qué hace la cruz? Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se hicieron el escarnio de Jesús, que llevaba a su hombro su propia cruz. Salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los... Nosotros merecemos esto, Jesús, pero él no. Yo he pecado y mi castigo es justo. Sería justo si tú me condenaras, Señor. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando entres en tu reino.